¿Cuánto es 99.099 más 1? 99.099 más 1. ¡Hey, marcianitos! ¿Cómo están? Un capítulo más del extremo. Estoy muy feliz de volver a este tipo de videos. Ustedes dirán, ¿pero por qué te adelantas? ¿Saludos? No, no. Rápidamente les voy a comentar que voy a ir a las calles de Valledupar y aquí en plena grabación de Carrusel TV y voy a coger a cada uno y hacerle preguntas un poco aleatorias, un poco fáciles, un poco de primaria, de secundaria, algo que debemos saber, porque para eso estudiamos, pero no saben lo que yo les tengo preparado, un poquito de morbo, pero si saben bien lo que les voy a preguntar, no habrá morbo, así que continuamos con más al extremo. Hey, seguimos, me encuentro con una súper hermosa princesita, ¿cómo te llamas? Juliana Valdivia Ramírez. Te voy a hacer unas preguntas de primaria, porque estoy haciendo preguntas de primaria, secundaria, pero tú eres una chiquis. La primera pregunta, ¿cómo se llama el novio de Barbie? Okay. ¡Bravo! ¿Tu nombre es? John. John, te voy a hacer unas preguntas de primaria y secundaria facilísimas. Uy, estás repartiendo plata. ¿Cuánto es ganancia aquí? ¿Cuánto partimos? No, mentira. ¿Te sabes el nombre de tu profesora de matemática? No, no me acuerdo ya. No me acuerdo. ¿Cuánto es 99.099 más 1? No. ¿Tu nombre es? Luis Fernando Serrano. Luis Fernando Serrano. No, no, tampoco así. No. ¿Ustedes son marido, mujer o amigos? Novios. No responden. No, mentira. ¿Tu nombre es? Jorge. ¿Y tu nombre? Liliana. ¿Cuánto es 99.099 más 1? 90, no sé. Voy a hacer otra pregunta. ¿Pres? Mateo. ¿Cuánto es 99.099 más 1? 1100. ¡1100, bravo! No. ¿Tu nombre es? Lore. Te voy a hacer tres preguntas super mega contra fáciles. La primera. ¿Cuánto es 99.099 más 1? 99.099 más 1. No me lo sé. Si yo soy bruta. ¿Cuánto es 99.099 más 1? 29.000 más 9 más 1, 10.000, 100.000. Luis. ¡Ja! ¡Gay! 100. ¿Cuánto es 99.099 más 1? Oye. No, pero saca cuenta, no está difícil. 99.099 más 1. 100.000. 100. No. 99.000. 900 más 1. 99.099 más 1. 1000. Me equivoqué otra vez. Bueno, amigos, muchas gracias. Un placer. ¡Ey! Me encuentro con Mayder. Bueno, yo estoy haciendo aquí unas preguntas un poquito infantiles de primaria y de secundaria para ver qué tanto estamos capacitados nosotros luego de salir del colegio. Voy a iniciar con una pregunta fácil. ¿Quién escribió 100 años de soledad? Rey García Márquez. ¡Yeah! ¿Qué piensan de que actualmente, o sea, yo eso salió en las noticias, de que Barbie, o sea, Mattel se paró de Ken y el nuevo novio se llama Nacho Vidal? ¿Qué piensan de que hasta los muñecos cambien de novio? Ay, yo qué sé. No sé. Épale, gracias. Un placer. ¿Cuánto es 99.000? 99.000. 99 más 1. 1000. 1000. 1000. 99.099 más 1. 100.000. 1000. Gracias. 99.100. ¿Su nombre es? Jorge Eliezer, hijo hermano Silvador por la paz. ¿Usted estuvo cuando Simón Bolívar llegó a Colombia? Oiga, precisamente yo vivo en Santa Marta y lo vi pasar por lo que hoy es la Avenida Libertador y murió 10 días después en la quinta de San Pedro Alejandrino, circundada por el río Manzanares, y el río Manzanares pasa por el patio de mi casa. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Tururururururu.
¿Cómo se llama tu profesora de matemática? Doris Contreras. Sí. Ok. No se supo la respuesta, pero bien, bien, parce, no te preocupes. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Oh, 360. De 60. 300, ¿cuántos días tiene un año normal? 360. ¿Y cuántos días tiene un año bisiesto? No sabemos nada. Ya. ¿El diablo existe? No. ¿Por qué? Pues bueno, yo nunca me lo he encontrado. ¿Y los 20.000 lo partimos? Continuamos, estoy aquí con... Joanny, presentadora de Carrusel. Entonces, voy a ver si está tan capacitada. Ella es de Venezuela, así que tengo que cambiarle un poquito las preguntas porque las tengo muy colombianas. Así que la primera pregunta: ¿cómo se llama el novio de Barbie? ¿Quién? ¡Bravo! Ya estaba preocupada. Vamos con una pregunta más difícil. Ay, Dios. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 366. ¡Bravo! Yo pensé que le iba a decir. Por último, sí, se adivina las tres que tengo que darte. Eso lo hablamos después. Uy, qué peligroso. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Ya, ya perdí, corta. ¿Cómo se llama el novio de Barbie? Ken. ¡Bravo! ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Híjole. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 366. ¡Wow! ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Un año bisiesto es el cual el mes de febrero tiene un día más. Ya tengo una pista muy grande. Ya te lo voy a sacar. Pero bien, acércate a mí que no muerdo. Y es una de las cosas que le estoy diciendo a Nicolás Maduro, que quiero que me invite a Venezuela. Yo sí creo en Nicolás Maduro y creo en Venezuela. Nicolás Maduro es un extraordinario silbador y yo soy el silbador por la paz. Le estoy diciendo que me invite a dar un concierto de silbido por la reivindicación del pueblo de Venezuela. Nómbrame la canción que tú más odias. La de Libre Soy. ¿Cuál? La de Libre Soy. ¿Por qué? ¿Por qué la odias? Porque Libre Soy le canta al demonio. O sea, vamos a crear una lucha contra quemar a Frozen, ¿sí? Sí. ¿Cuánto es 99.099 más 1? 99.100.000. Sí, en la matemática lo... ¿Cómo te fue en matemática? Horrible, terrible. Silve. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Ni siquiera sé cuántos días tiene un año normal. ¿Cómo se llama la profesora tuya de matemática? Carmen Cecilia. Está más fácil. ¿Cómo se llama el novio de Barbie? Está súper fácil. No me sé el nombre, si sé que se llama así. ¿Cómo? Ken. ¿Ken? Ken. Ken. Sí, así. No. Y la última pregunta: ¿ustedes alguna vez en su vida han entrado a una página porno? No es necesario. No es necesario. Es mejor buscar una chica. Una chica. ¿Cómo era tu nombre? Hernando Osorio. ¿Y su nombre? ¿Son hermanos? No, casi hermanos. ¿Alguna vez en su vida ha estado urgido y ha visto algún tipo de video? ¿Usted me entiende? De Esperanza Gómez. No. ¿Cómo es que es su nombre? Sergio. 99.099 más 1. Nada. ¿Tus tiempos libres alguna vez has visto porno? Sí. A veces, no, eso no es siempre. No vas a decir que no, que no es una pornográfica, no. No. A veces que por ahí me llega una mensaje de WhatsApp. Sí. Duro, duro. Difícil. Sí, muy difícil para mí. Lo es. Lo es. Difícil. Sí, mucho. Sí. ¿Cuánto es 99.099 más 1? No me voy para mi casa.
¡Épale! Chicos, hasta aquí el video de hoy, súper, súper, mega, contra genial. Me encantó volver a las calles de Valledupar y hacerle un poquito de preguntas incómodas, porque eran preguntas de primaria y secundaria, pero muchos no sabían. Si les encantó este video, comente para repetir otro video en otra localidad, otro lugar. Ustedes dan la ubicación y si quieren dan hasta las preguntas y yo salgo a la calle. Saben que me pueden conseguir como @LigaCG10, @AlExtremoJR. Activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cuando salga un nuevo video de Lucho Al Extremo. No se despeguen de Al Extremo porque próximamente tendré muchas cosas nuevas como esta, en verdad. Estoy con el ánimo a 100. Y nada, redes sociales, Pedro. @PedroJR.X. Tengo que bajar la voz porque estoy frente a una iglesia. Y saben, así como siempre digo, continuamos con más de Al Extremo. Let's go. Le dice a las personas que nacen en Buenos Aires, ¿cuál es el gentilicio de los que nacen en Buenos Aires? Boludos. No, boludo, boludo estás tú, che. Boludo estás tú. Se le dice bonaerense. Bonaerense. Y los que nacen en Moscú, mundial, fácil. El que nace en Moscú, ¿cómo se le dice? Moscoso. No, moscoso no. Moscovita. Bueno, ahí me desquité algo. Robert. Papá.